hemos tenido un encuentro, un primer encuentro en realidad, que tiene que ver con la implementación del Sistema Único de Casos de Violencia de Género. Es un registro que viene impulsando el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde este año 2021 vamos a realizar un diagnóstico de cuál es la situación actual del sistema de toma de denuncia en la provincia, y esto obviamente se replicará en todas las provincias del país, porque la idea justamente es homogeneizar las bases de datos y poder llegar a una sola. Por este motivo, nos hemos reunido en el día de hoy con representantes del Ministerio Público Fiscal que trabajan en las fiscalías especializadas. Hemos sido invitados por la Subsecretaría de Control y Gestión a participar de esta mesa, ha participado la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, los equipos de la policía que trabajan en la División de Trata de Personas y Violencia de Género y Violencia Familiar, y estuvo la asesora de Nación que está participando en esto, contarnos cuándo va a ser su trabajo, cómo va a ser la encuesta diagnóstica, cómo se va a llevar adelante todo este proceso, donde vamos a buscar fortalecer el sistema de toma de denuncia en el ámbito de la provincia, pero con un trabajo interinstitucional donde vamos a tener el Ministerio Público Fiscal y otras instituciones que se van a ir sumando a esta tarea.